Oye, Juaco, ¿con qué delicia nos vas a sorprender hoy? Mira, mi chiquitilla, vamos a hacer... ¡Qué vaina de buena! Mira, vamos a hacer una caramañola de yuca con salchicha. Esto es algo que te va a gustar a ti y sirve para la merienda también. Mira, aquí tenemos unas yucas, vean, bien elegantes. Vamos a hacer que vamos a comenzar a pelarlas. Vamos a pelarlas muy bien. Las pelamos toditicas. Vean, una libra, dos libras de yuca, lo que usted vaya a utilizar. Aquí yo pelé dos libras de yuca. Vean, abrimos por la mitad para que se cocine rápido. Ábralo por la mitad en cuatro pedacitos y con suficiente agua, un poquitico de sal, la llevamos a cocinar. Después que la haya cocinado muy bien, mire, ¡ay! Vamos a sacarle, mire, la venita que llevan en medio, el palito ese, y vamos a comenzar, mire, con un tenedor a machacarlo. Vea, puede coger un mortero, puedes molerla o en esta forma, mira que te queda así una masa bien elegante. Vamos a coger las salchichas y en las punticas le vamos a abrirle así, vea, de lado y ladito, vea, en forma de una crucecita. Bueno, vamos a coger la masa, vea. Vamos a hacer una bolita, aplastamos un poquito, hacemos un caminito en el medio, mire, de esta forma, te estoy enseñando cómo es. Colocamos, mira, la salchicha y que se le vea la puntica, que quede la puntica de lado y lado, la puntica, la parte donde tú abriste anteriormente, vea, de esta forma. Vamos a aplicarte nuevamente, mira, vea, cerramos aquí con la masita y vea, ay, queda la puntica aquí, vea, de lado y lado, que esto va a quedar bien delicioso, mira, cómo va quedando. En un sartén, un caldero, donde tú quieras, con un poquitico de aceite, suficiente aceite, vamos a llevar, mira, en aceite bien calientico, vamos a llevar a fritarlo, que se friten, que se pongan doraditos de lado y lado. Vea, esto va a quedar bien elegante. Te recomiendo que el aceite esté bien caliente. Sacamos, ¿bien para qué? Para que queden así, mira, sequecitos, que quedan bien sequecitos. Cogemos una cebolla morada, la vamos a picar en cuadritos bien chiquiticos, mira, de esta forma. Vea, con toda la delicadeza, sin tanto afán, que quede así, porque se lo vamos a echar un suero, mira, ay, ese suero que venden allá donde Don Gil, sí, allá en Rancho Grande, mira, lo vamos a agregar aquí, vamos a revolver, a mezclar muy bien, mira, este suero queda delicioso, y vean, mis amigos de Juaco el Cordobés, qué delicia, qué vaina de buena, mira, caramañola con salchicha, esto sirve para la merienda, para invitar a los amigos, a la familia, eche una cachetada de suero y mira, vea, ay, mi compadre, mira, ve cómo lo disfruta. Y eso que no has visto a mi comadre, mira, la ve, y hércole, ve, mira, viendo película, qué vaina elegante. Juaco, qué vaina de buena. Ya que has llegado a esta parte del video, te invito a que lo compartas para así nosotros crecer un poco más. Juaco el Cordobés, eres el mejor.